Hola, hoy nos hemos puesto las botas para hacer abono orgánico, abono compostado tipo bocachi. En esta oportunidad aprenderás a preparar una de las muchas clases de abonos que se pueden hacer de una manera simple, práctica y conveniente para el desarrollo de tu biohuerto. El uso de abono es muy importante. Cuando una planta está bien nutrida, está en un equilibrio nutricional, ella estará fuerte, dará una producción satisfactoria y será más resistente al ataque de plagas y enfermedades. El abono juega un papel muy importante en la nutrición de la planta y en el acondicionamiento del suelo para crear factores que faciliten el desarrollo del cultivo de la mejor manera. El uso de abono es muy importante. La agricultura orgánica se desarrolla desde la nutrición y no la medicación. El abono permitirá que el suelo esté bien acondicionado con los elementos esenciales y esto dará que la planta se desarrolle de una manera conveniente, adecuada, robusta, saludable y nos permitirá tener una producción satisfactoria, de calidad y con buena valía nutricional. Además de esto, las plantas estarán nutridas en equilibrio nutricional y al estar en equilibrio nutricional serán menos vulnerables al ataque de plagas, insectos o enfermedades. El abono orgánico tipo bocachi es un abono de origen japonés que significa fermentación de la materia orgánica. Es un proceso en el cual se adicionan elementos orgánicos e inorgánicos y también algunos aditivos que aceleran la transformación de la materia, produciendo un abono de muy buena calidad. Los ingredientes para nuestro abono serán los siguientes: pasto seco, bovinaza o estiércol vacuno, tierra abonada, abono compostado previamente, harina de rocas o polvo de rocas, carbón vegetal, ceniza de fogón, cascarilla de arroz, melaza de caña, vástago de plátano picado, arena fina de río, Una de las primeras tareas consiste en juntar todos los ingredientes. Una vez que tengamos juntos los ingredientes, ahora procederemos a la fabricación del abono. Vamos a proceder a la fabricación del abono, vamos a incorporar todos nuestros elementos en uno para que podamos hacer nuestro abono. Para la fabricación de nuestro abono procedemos a colocar cada uno de los ingredientes por capas. Procedemos a poner cada uno de los ingredientes en capas, como si fuéramos a hacer un pastel. Hemos puesto la tierra, vamos a proceder a incorporar la bovinaza o excretas de vaca o estiércol vacuno, también se le conoce como fermentación entérica, es el nombre técnico. La arena de rocas es fundamental para el aporte de minerales para nuestro abono.
Ahora le vamos a agregar el carbón. El carbón es muy importante, ayuda a darle estructura al suelo, a retener humedad. También es el hábitat apropiado para la vida, para los microorganismos del suelo. Ahora vamos a incorporar la ceniza. La ceniza es el resultado de la combustión de la madera. Es un compendio mineral y además es muy adecuada para corregir patógenos y ayudar a acondicionar el suelo. Esta ceniza usted la obtiene cuando usted usa su hornilla de leña o cuando combustiona madera. Ahora vamos a incorporar el abono compostado que está previamente elaborado. Ahora incorporamos el vástago picado. El vástago de plátano es muy rico en potasio y el potasio es vital para el desarrollo del crecimiento, para el crecimiento de las plantas y también para su producción. A continuación vamos a proceder a incorporar la cascarilla de arroz. Usted puede usar cascarilla de arroz, pero también puede usar el pasto que se corta del césped o rastrojo picado o bagazo de caña, fibra de bagazo de caña. Cualquiera de estas se puede usar para acondicionar el abono. Como fuente de carbono se puede usar cascarilla o también se puede usar pasto. En este caso vamos a usar pasto y también cascarilla debido a que tenemos pasto disponible. La elaboración del abono es como la preparación de un pastel de diferentes sabores en diferentes capas. Hemos colocado una capa de cada ingrediente. Una vez que hacemos esto, vamos a repetir el proceso. Incorporamos una capa de todos los elementos hasta que hayamos agotado todos los materiales que hemos previsto para nuestro abono. Luego que ya todos estén juntos, entonces procederemos a hacerle el volteo para su homogeneización. El aporte mineral en el abono es fundamental porque un abono mineralizado dará una fertilización mineralizada y una fertilización mineralizada dará frutos mineralizados. Para el aporte mineral usted puede usar polvo o harina de rocas, también puede usar ceniza o en su defecto arena de río, cualquiera de las tres. En este caso tenemos disponibilidad de las tres, vamos a usar las tres. Pero usted puede usar cualquiera de las tres, o bien harina de rocas, ceniza o arena fina de río. La diferencia está en que la ceniza y la harina de rocas es más fina, entonces la disponibilidad es más próxima. Pero si no hubiere, la arena de río hace muy bien el papel también. Una vez que hemos incorporado todos los elementos en nuestra mezcla, ahora pues procederemos hacer el volteo. La idea es que la mezcla quede bien homogénea. Antes de aplicar el agua, la melaza, la levadura y los demás ingredientes, procedemos a hacer el volteo de tal manera que la mezcla nos quede bien homogénea y los ingredientes queden bien mezclados.
es bueno darle unos dos volteos para que nos quede bien hecha la mezcla. Y así procederemos entonces a hidratar la mezcla con los demás elementos. Nuestro abono necesita unas condiciones adecuadas de humedad para su activación. Para ello vamos a colocar agua, melaza y levadura. La melaza es la energía que los microorganismos necesitan para trabajar. He de recordar que sin energía nadie trabaja. Y la levadura es el agente que activa la fermentación. Es como el estarte, el encendido de la actividad de los microorganismos. La mejor manera de aplicar la mezcla de melaza, levadura y agua es con la regadera. La regadera de jardín es un mecanismo muy apropiado para aplicar el agua melaza con levadura a nuestra mezcla de abono. Muy bien, hecha la mezcla, procedemos con nuestra regadera a aplicar el agua melaza con levadura a la mezcla. La idea es que todo quede homogéneo. En el proceso de compostaje es importante que nuestra mezcla alcance unos niveles óptimos de humedad. La humedad debe estar entre el 40 o 60%. Si la humedad es mayor a este porcentaje, el agua ocuparía todos los poros y el proceso dejaría de ser aeróbico y se tornaría anaeróbico y la mezcla se putrefactaría. En cambio, si está por debajo de los niveles la humedad, si la humedad es muy poca, el proceso se tornaría muy lento, así que es muy importante tener en cuenta los niveles apropiados de humedad. Para determinar el nivel de humedad, vamos a usar un termómetro, se llama el termómetro campesino. Tomamos un puño de nuestra mezcla, lo apretamos. Debe hacerse una bolita como esta que se desarme fácilmente. Al apretar la mezcla, debe hacerse, pero no debe brotar agua entre los dedos. Si brota agua entre los dedos, tendría demasiada humedad. ¿Qué hacer si nuestra mezcla tiene demasiada humedad? Procedemos a aplicar más materia seca, como tierra o harina de rocas. Si la mezcla está muy seca, entonces procedemos a aplicar más agua hasta que dé esta contextura, donde se arma y se desarma fácilmente. Así como la humedad, la temperatura también es un factor importante en nuestro abono. La temperatura óptima está en el intervalo de 35 a 55 grados. Esta permite la eliminación de patógenos, de parásitos y también de semillas de malas hierbas, como comúnmente se llaman. Si la temperatura es muy elevada, esto hará que mueran organismos benéficos para nuestro abono. Para regular la temperatura, es importante el volteo. Los primeros 3 días será el volteo 2 veces al día. De ahí hasta los 20 días, que será ya cuando nuestro abono esté disponible, haremos el volteo 1 vez cada día. El desarrollo de un abono compostado es un proceso sencillo, conveniente y adecuado para todo horticultor. Si usted tiene bobinaza, lo hace con bobinaza. Si tiene caprinaza, puede incorporar caprinaza. Si no dispone de estas dos, puede usar gallinaza. La idea de estos procesos es ser recursivos, creativos,
usar lo que tenemos a nuestra disposición. La idea es no complicarse, sino hacer el proceso simple. En la medida que vamos desarrollando amor y pasión por estos procesos, entonces nos iremos aprovisionando de más elementos para hacer cada vez mejor nuestro proceso de abono tipo bocachi. Una vez terminado nuestro proceso de la elaboración del bocachi, procedemos a ponerlo bajo cubierta. Si usted tiene un techo, lo puede hacer bajo techo. En ausencia del techo, lo puede cubrir con un plástico. Una vez preparado el bocachi, no necesita más humedad. Por el contrario, hay que protegerlo de la lluvia o la humedad. También es importante tener en cuenta para el volteo diario. El volteo se hará diariamente y en la medida que vamos haciendo el volteo, vamos bajando el cono para su proceso de enfriamiento. Cuando ya termina los 20 días, entonces nuestra mezcla estará esparcida a unos 20 centímetros. El control de la temperatura es muy importante. La temperatura puede variar de acuerdo al clima, pero es necesario velar para que la temperatura no supere los 65 grados. Si la temperatura se eleva por encima de los 65 grados, todos los organismos benéficos morirían y el proceso no se daría como es conveniente. Así que para hacer el control de la temperatura, debes practicar el volteo diario del compost. Y se puede controlar la temperatura o medir la temperatura a través de un termómetro, o hay un método muy sencillo y es a través del machete. La prueba del machete consiste en introducir un machete al centro de la composta y dejarlo 5 minutos. Luego de los 5 minutos, extraemos el machete y procedemos a palparlo. Si no soportamos su temperatura, esto nos indicará que está por encima de los 50 grados y que es necesario voltear el bocachi. Sacamos nuestro machete, lo palpamos, él está caliente, el proceso, la actividad de los microorganismos se está dando, es la actividad de los microorganismos la que eleva la temperatura, pero esta no puede ser excesiva. Con un volteo diario podemos regular la temperatura, que exista buena oxigenación y así podremos tener un abono de muy buena calidad. Una vez volteado el abono, procedemos a cubrirlo si está bajo plástico, si está bajo techo, pues mejor aún. De esta manera entonces hacemos cada día el volteo de nuestro abono. Ya el abono preparado queda de esta manera. Podemos aplicar para plantas como la remolacha, el pimentón, 200 a 300 gramos. De acuerdo a la generosidad del horticultor, para hortaliza de hoja podemos aplicar de 50 a 150 gramos. Esta mezcla también nos sirve para preparar tierra para semilleros. Se puede 40% de abono compostado tipo bocache y 60% de tierra
También la usamos en la preparación de los sustratos para plantular, al 40% también. También se puede usar para sembrar frutales, para un árbol frutal, pero vamos a hacer un tutorial donde enseñemos a sembrar frutales, pero para ponerle un buen fundamento nutricional podemos aplicar unos 50 kilos de esta mezcla, unos 25 kilos, de acuerdo a nuestra disposición. Para sembrar plátano podemos usar unos 10 a 15 kilos por colino. Y así usted, de acuerdo a su disposición, puede usarlo generosamente en el desarrollo hortícola de su huerto. Tenga siempre presente que un factor importante en la agricultura es la nutrición. Buena nutrición hará que hayan resultados satisfactorios, motivantes en nuestro desarrollo hortícola. Así que les invitamos para que hagan su abono en casa, para que hagan sus experiencias. Pasados los 20 días de compostaje, nuestro abono estará listo. Así que procederemos a empacarlo en sacos para su almacenamiento. Este se puede almacenar 3, 6 meses. No tiene caducidad. La idea es que si vamos a hacer abono, pues gastarlo lo más pronto. Ponte las botas y haz tu propio abono.